Un manager mexicano es el hombre que encabeza el sorprendente éxito de los sorpresivos Medias Blancas de Chicago. Me refiero a Ricardo Rentería Viña, mejor conocido como Rick Rentería. ¿Qué tal, caballetes? Soy Bambino Sedano, les saludo con mucho gusto. Ricardo Rentería a Viña, Rick Rentería, el manager de los Medias Blancas de Chicago, equipo que ha sorprendido de manera extraordinaria esta campaña con una camada y con un conjunto espectacular, una camada latina impresionante, con José Abreu, con Eloy Jiménez, con Joan Moncada, Luis Robert, también Tim Anderson y en el pichón Dallas Keuchel, Lucas Yolito y demás. Los Medias Blancas de Chicago son el equipo más fuerte que hay en la Liga Americana y un mexicano es el manager Rick Rentería, quien nació en California pero quien tiene también raíces de Michoacán. Rick Rentería le guarda tremendo cariño al origen de sus padres, que es el estado de Michoacán. Rentería habla tremendo español y no solamente eso, fue manager de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2013, cuando tuvieron un equipo importante encabezado por Adrián el Titán González y que también le ganaron a los Estados Unidos. Rick Rentería era el manager de aquel equipo mexicano, hablando un extraordinario español. Rick Rentería habla de lo que significa para él ser un mexicano brillando como manager en el Big Show. Estoy orgulloso de poder participar y ser parte de algo como esto. Espero yo que el aficionado latinoamericano, mexicano en particular, se sienta muy orgulloso de lo que está sucediendo, porque obviamente hay muchas cosas que suceden en la vida y uno piensa que a uno lo detienen, pero uno tiene que seguir buscando maneras de surgir y elevarse y demostrar que uno tiene la capacidad de hacer lo que quiera y realmente no puede rendirse a lo que esté alrededor. Tiene que seguir peleando honestamente, honorablemente, en la manera que le vaya a dar a uno la oportunidad de rendir un trabajo bien hecho. Y aparte de eso, uno tiene que saber también que uno lo hace solo. Son muchas personas que tienen parte en la elevación o en la particular la oportunidad que se le presenta a uno. Y en lo que se trata de la pelota, los muchachos, obviamente a ellos les tienen que dar todo el crédito por el éxito, porque ellos son los que están defendiendo y jugando y dando todo lo que tienen para tratar de ganar. Y yo les doy a ellos la gracia por estar dándose completamente al juego y dándonos en donde hemos llegado a este punto. No hemos terminado, hay mucho que queda por delante, pero primeramente Dios, vamos a seguir peleando. Ahí están las palabras de parte de Rick Rentería, manager mexicano de los Medias Blancas de Chicago, que brilló también en el béisbol de México, concretamente en la Liga Mexicana del Pacífico, mediados de los 80s y también 90s, principalmente con el equipo de los Algodoneros de Guasave, donde tuvo 7 temporadas impresionantes. También jugó con los Mayos de Navojoa, pero en México, en la Liga del Pacífico, Rick Rentería dejó tremenda huella, tomó su tacita de café como pelotero en las grandes ligas, pero como manager está haciendo un trabajo extraordinario. En algún momento me tocó platicar con Rick Rentería cuando era coach de los Medias Blancas, ahora es manager, y le preguntaba sobre su experiencia de haber dirigido a México en un clásico mundial. En un torneo que mucha gente vio, creo que me ayudó. Sinceramente, la manera que salió el trabajo allí, obviamente nosotros no pasamos, pero los muchachos se entregaron muy bien y como usted dice, para uno en lo personal, yo creo que se abrieron unos ojos y se presentó oportunidad después de eso. La primera experiencia que tuvo Rick como manager fue en el 2014 y se caracterizó por su intensidad. Varias veces lo expulsaron con los Cachorros de Chicago. Después se involucró como coach en Medias Blancas hasta que en 2017 le dieron la batuta para que asumiera como manager. Ahora, 2020, el tipo está demostrando una madurez
compaginada con una gran camada de peloteros que hacen ver a los White Sox, quienes no llegaban a postemporada desde el 2008, ahora estos Medias Blancas lucen como un sólido contendiente para ganarlo todo esta temporada en las ligas mayores. Así que mucho éxito para el manager mexicano Rick Rentería, y lo digo mexicano porque no solamente es de California, no solamente tiene sangre mexicana. He platicado con él y Rick Rentería es una persona muy orgullosa de su sangre mexicana. Rick Rentería, un mexicano brillando como manager en el Big Show al frente de los White Sox. Suscríbanse, activen la campanita y por supuesto pongan sus comentarios para interactuar con ustedes. Soy Bambino Sedano, quítense todos, les mando un tremendo saludo.